nos encontramos en la concentración precisamente de lo que es la espera y el recibimiento del candidato Enrique Capriles Radonski. Estamos recibiendo las imágenes de todo el aspecto que se está desarrollando por acá. Vamos a tratar de ver entonces qué declaraciones tomamos por el día de hoy en la reunión y concentración de acá de la calle Páez de Villa de Cura. ¿Cuáles son las expectativas para recibir al candidato Enrique Capriles Radonski? Mucha alegría, compadre, mucha alegría, gracias a Dios. Estamos aquí todos unidos en un camino, hay un camino para ti y para todos nosotros. ¿Conoce usted un poco lo que es el plan de gobierno del candidato? Ahorita vamos a recibirlo y lo vas a escuchar de lo que él mismo va a decir. No tenemos que decírtelo, escúchalo y lo vas a oír para que lo grabes y lo pases por donde tú lo quieras pasar. ¿Su nombre y su apellido? Eduardo González. Continuamos haciendo las preguntas a las personas acá reunidas. Veamos si estas señoras nos pueden saludar. Coméntenos qué les parece la actividad de hoy. Y... buenísima. Es un éxito total. Cuéntenos, ¿qué expectativas tiene para recibir al candidato? Mira, mucha alegría, mucha pasión, entusiasmo. De verdad que el pueblo se ha desbordado a la calle y muchísimo entusiasmo. Muchísimas gracias. ¿Su nombre y su apellido? Ana Rasman. Gracias. Continuamos haciendo el recorrido. Señora, cuéntenos, ¿usted conoce el plan de gobierno del candidato Capriles? Claro, claro que sí, estoy trabajando para él en Choroní. Él ofrece quitar el hambre del país. Sí, y si lo va a hacer, porque él tiene personas como uno que quiere mejor para Choroní, para todo el país. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre y su apellido? Carolina Díaz Díaz de Choroní. Gracias. Continuamos por acá, venimos a un joven. Coméntanos, tu nombre y tu apellido, ¿qué te parece el día de hoy recibir al candidato de la oposición? Abel Hermoso, es satisfactorio saber que estamos en el número 100 pueblos recorridos con Enrique Capriles Radonski. Eso significa que ya estamos conociendo a Venezuela, el pueblo está conociendo a Venezuela. El pueblo sabe que hay un progreso, hay un camino, hay un futuro con Enrique Capriles Radonski. Ese es el hombre que representa el progreso en nuestro país. ¿Qué percepción ves de la comunidad de Villa de Cura para recibir hoy a la candidatura y a la presencia del candidato hoy? ¿Consideras que la mayoría son de acá de Villa de Cura? Sí, hay una gran cantidad de aquí. Otras personas llegaron por su propio destino, vinieron a acompañar al candidato porque representa el cambio. Es lo que representa él, el cambio. Por eso es que las personas que ves aquí están con él, porque si no fuera el que representa el cambio, no estuviera nadie aquí. El pasado se acabó, llegó el progreso con Enrique Capriles Radonski. Muchas gracias. Por acá recibimos entonces las declaraciones, compañeros, su nombre y su apellido. Cuéntenos un poco del proyecto de gobierno de su candidato. Mi nombre es Víctor Manaure. Bueno, aparte del proyecto de gobierno que ofrece seguridad, soberanía alimentaria, en realidad no expropiar tierras y que no produzcan. Por ejemplo, aquí en el Tucutú tenemos nuestro querido municipio de Zamora. Tenemos, mira, una tierra que fueron expropiadas y no producen en realidad nada. Ofrece seguridad que este gobierno no ha podido en 14 años. Ofrece conservar la empresa petrolera y que en realidad sea una empresa que produzca para los venezolanos. Que la riqueza se quede aquí, que no se regale afuera. Eso es lo que nosotros venimos a apoyar el día de hoy. Aquí no hay burguesía. Aquí está la gente de San Francisco de Asís, de Tocorón, de Magdaleno, de los asentamientos campesinos, respaldando a un hombre joven, a un hombre que viene luchando, alcalde dos veces, gobernador, y bueno, aquí estamos dándole la solidaridad, el respaldo. Continuamos haciendo las entrevistas, nos encontramos con otra compañera más. Veamos qué nos puede comentar, qué expectativas tiene para recibir al candidato el día de hoy. Las mejores. Estamos esperando a Capriles con alegría, se ve la alegría, el entusiasmo.
¿Conoce usted un poco lo que es el proyecto de gobierno del candidato? ¿Cómo? ¿Conoce usted lo que es el proyecto de gobierno del candidato? Lo que todas las personas están buscando ahorita es prosperidad para el pueblo, para Venezuela. Indistintamente de que se conozca, lo que estamos buscando es eso, una salida mejor. ¿El bienestar social que persigue el candidato y del que habla en el Progreso está enmarcado en qué contexto, en qué sistema político? Lo que nosotros los venezolanos aspiramos es que se tome lo mejor de este gobierno, que se enfoque un poco lo que el presidente Chávez ya tiene, porque lo que Capriles representa es unidad. Él no separa a Venezuela. Yo aconsejo que se mantenga lo que ya tiene bueno el presidente en cuanto a las misiones y que, bueno, se respete también los derechos de las personas, pues. Claro. Es decir, todo lo del gobierno bolivariano no es tan malo para ustedes los opositores. Malo, pero la intención es esa, se busca un cambio. Se busca un cambio. Y Capriles para mí lo representa. ¿Y de qué comunidad viene usted? Villa de Cura, obviamente, Zamora, municipio de Zamora. Hola, un saludo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre y su apellido, coméntenos, ¿cómo se sienten el día de hoy y qué expectativas tienen para recibir al candidato? Excelentemente bien, aquí con mucha alegría, con optimismo, con esperanza, con fe, con ganas de que el 7 de octubre de verdad gane una persona que trabaje por el bienestar de todos los venezolanos. ¿Conoce usted un poco del proyecto de gobierno? Por supuesto que sí. Coméntenos algo con respecto. Te voy a hablar del plan de seguridad de Enrique Capriles, que está basado en 4 aspectos. La prevención, 7 de cada 10 delitos son prevenibles. Se va a masificar la educación, la cultura y el deporte para prevenir el delito. El segundo es el ataque, la represión al delito. Y para ello hay que profesionalizar los cuerpos policiales, hay que dotarlos de los implementos necesarios, hay que educarlos. Los policías de hoy día, después de un cursito de 3 meses, ya les da un arma para que salgan a la calle. Hay que profesionalizarlos, educarlos y garantizarles bienestar social para que ellos puedan cumplir con su labor como es debido. Aparte de eso, hay que sanear el poder judicial. No se puede, bajo ningún concepto, disminuir la delincuencia con un poder judicial corrupto, con un poder judicial del que 93 de cada 100 delitos en el país quedan impunes. Imposible con tal nivel de impunidad reducir el delito. Y por último, hay que recuperar todo lo que son las cárceles en el país. El sistema penitenciario hay que reformarlo. Todo ciudadano que entra en la cárcel sale de allí muchísimo más delincuente de lo que era anteriormente. El sistema penitenciario tiene que rescatar a los ciudadanos que entran allí para que cuando salgan de allí puedan reinsertarse en la sociedad. Esa es la propuesta de seguridad de Enrique Capriles y a partir del 7 de octubre la vamos a comenzar a implementar. ¿Su comunidad de cuál es? Soy de Cagua, Estado Aragua. Por aquí vemos un grupo de jóvenes. Coméntenos cómo se sienten el día de hoy de recibir acá al candidato Enrique Capriles Radosky. Bueno, de verdad estamos muy contentos porque venga para acá, para el Estado de Aragua, porque que vea nuestras necesidades, el pueblo del Estado de Aragua, que tenemos demasiadas, ya que este gobierno aquí no ha servido para nada. ¿Y de qué comunidad viene? Yo vengo de La Victoria, del Pavo de Zárate. Okay, ¿Qué conoces de la villa, de las problemáticas de la villa? La villa, bueno, yo la villa la conozco todo porque mi papá es de aquí y yo vengo mucho por acá también. Gracias. Seguimos viendo a los demás jóvenes. Coméntenos su nombre, su apellido y qué te parece el proyecto de gobierno del candidato. Bueno, en realidad me parece muy centralizado en los multi, muy centralizado en reparar aquellos golpes en los cuales Venezuela se ha visto muy, muy afectada. Constantemente vemos que Venezuela, la separación, todos aquellos, si venimos hablando como una estructura, todos aquellos pequeños cimientos que se han ido destruyendo, lo hemos afectado totalmente la estructura completa. ¿Qué quiere decir con esto? Que con una mala base no podemos tener construido un buen país, pues. ¿De qué localidad vienes? Yo, José Félix Rivas. Ok, muchas gracias. Vamos a tratar de seguir recabando. La gente de la villa no va a sacar esto. Nosotros somos del canal Zamorano, comunitario. Es mi papá, ese es el mismo cuento de Chávez. Yo quiero decirte que Capriles Radosky es un tipo que le está garantizando no solamente a la juventud, sino al pueblo de Venezuela la posibilidad de cambio.
y quiero decirle que Capriles-Radoqui es el único camino que tiene este país para sacar del atraso el tercermundismo y la posibilidad de crecer como venezolano. Y a pesar de que yo sé que ustedes son canales de Estado y no lo van a sacar porque lo que hacen es ridiculizar la campaña de Capriles-Radoqui, vamos por ti, Chávez, y si cobramos y si ganamos vamos a cobrar, compadre. Tenga la seguridad que si ganamos vamos a cobrar. Gracias. Seguimos entonces con los jóvenes, las jóvenes, seguimos caminando por acá, tratando de conseguir más declaraciones de las personas que están por acá. Vamos a tratar de... Hola, buenas tardes. Unas palabras para... Una palabra aquí. Yo soy obrero y empleado de Solinté, Venezuela, escuálido 100%. ¿Qué le parece el proyecto de gobierno del candidato? Si él ganara, coño, mis hijos para arriba. Y yo también, gracias a Dios, van a ganar a Capriles. Okay, muchas gracias. ¡Viva Capriles Randoqui! ¡Vamos por él! Ok, gracias. Seguimos entonces recabando información por acá, las personas que se encuentran. Vamos a ver qué nos pueden decir estas personas. Hola, un saludo, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas. Nombre y su apellido, ¿qué le parece la concentración para recibir al candidato? Muy buena. ¿Conoce usted un poco el proyecto de gobierno y de qué localidad viene usted? Obrera chavista. Dígame. Bueno, si son tan amables, sí, eso es lo de menos. Aquí lo importante es recibir la información de usted. Te voy a decir, esto es lo mejor que ha pasado para Venezuela. Tener el cambio por todo, porque no hay trabajo, todas las empresas están cerradas, el gobierno tiene todas las empresas cerradas, hay estudios, necesitamos el progreso, vivienda. Maracay es puro rancho. Y tenemos que cambiar los ranchos por casa. Ese programa ya se está haciendo gracias a la Misión Vivienda y el salario de nuestro país es uno de los más altos del país. Están haciendo. Pero coméntenos sobre el proyecto. Escucha, te invito para que tú y yo caminemos en Maracay para que vea que no se está haciendo. El gobierno le da los apartamentos a las personas y cuando ustedes se van, los sacan a golpe, los agreden y le quitan la casa y después así hacen. Y se la dan a otro. Okay, pero para el día de hoy, para la concentración del día de hoy, ¿qué le parece la concentración? ¿Usted viene de qué localidad? Yo soy de aquí, de Aragua. ¿De qué localidad de Villadecura es usted? Yo soy de Aragua, Maracay. Ah, ok, pero... Muy orgullosa de acompañar a nuestro próximo presidente, Capriles Radoqui.